Los invasores serán aniquilados. Rusia ha sentenciado a la OTAN por sus planes de expansión en aquellos países que forman parte de una alianza con los rusos. La revelación acaba de llegar de voz del exministro de Defensa, Sergei Shoigu, quien continúa con un rol importante en el gobierno de Vladimir Putin. Pero no nos detengamos en eso. Shoigu ha soltado una auténtica bomba. Rusia ha detectado ya los planes de la OTAN para invadir a los miembros de la OTSC. Sí, hablamos del organismo que agrupa a Rusia y otras naciones de Europa y Asia Central. Los rusos están al tanto y ya preparan una respuesta contundente que podría cambiarlo todo. La guerra escalará. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia se alista para la invasión de la OTAN. La tensión en Europa ha alcanzado un punto crítico. Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, advirtió durante una reunión en Almaty que la OTAN está elaborando escenarios para invadir los territorios de los países miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Hablamos de ese bloque que agrupa a Rusia junto a naciones como Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, Tayikistán y Kirguistán. La alarma se ha extendido rápidamente, intensificando los preparativos militares y diplomáticos en la región. Shoigu expresó con claridad la creciente presencia militar de la OTAN en las fronteras norte y oeste de la zona de seguridad colectiva. Se están desplegando nuevos sistemas de armas y aumentando el número de provocaciones en el espacio aéreo, afirmó. Estos movimientos incluyen numerosos ejercicios militares que, según Shoigu, practican la invasión de los países de la OTSC. En respuesta a estas amenazas, Shoigu subrayó la importancia de fortalecer la cooperación militar y técnico-militar dentro de la OTSC. Rusia está comprometida en desarrollar y mejorar la cooperación eficaz en el seno de la organización, profundizando las relaciones de alianza estratégica con todos los Estados miembros para garantizar la seguridad común. La situación en la zona de responsabilidad de la OTSC es complicada y tiende a empeorar. Shoigu señaló a las políticas de los países occidentales, principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, como las principales causas del deterioro. Existe un intento evidente de convertir la región euroasiática en un escenario de confrontación geopolítica, afirmó. Para lograr este objetivo, Occidente utiliza un amplio arsenal de medios, incluida la injerencia directa en los asuntos internos de los estados independientes, la presión política, el chantaje, las amenazas y las sanciones ilegales. Sin embargo, algo que no deberían olvidar desde Occidente es que Rusia ha desplegado ya armas nucleares en Bielorrusia, su país aliado. ¿Estarán dispuestos a jugarse la vida contra el poderío que tienen bajo la guantera los rusos y bielorrusos? Mientras tanto, Europa no se queda de brazos cruzados. El gobierno alemán presentó la directiva Marco para la Defensa Común, un plan de acción detallado en caso de un ataque ruso. Según este documento, las tropas serán redistribuidas al flanco oriental de la OTAN, utilizando sótanos, aparcamientos subterráneos y estaciones de metro como búnkers y preparando los hospitales para recibir a los heridos. Este plan es una respuesta directa a los artículos de prensa que periódicamente alertan sobre un posible ataque ruso a los países de la OTAN. A principios de junio, Der Telegraf publicó un artículo sobre la preparación de corredores terrestres para las tropas estadounidenses en caso de una invasión rusa de Europa. Según este plan, las fuerzas estadounidenses desembarcarían en los Países Bajos y se dirigirían al frente con alternativas en puertos de Italia, Grecia y Turquía si los bombardeos rusos afectan a los puertos neerlandeses. Parte de la implementación de estos planes se simuló durante los ejercicios de la OTAN llevados a cabo en Europa desde principios del 2024. Estos ejercicios, los más grandes desde la Guerra Fría, involucraron a más de 100.000 militares de diferentes países de la Alianza. Aunque oficialmente terminaron a finales de mayo, las tropas permanecen en alerta máxima,
Los comandantes militares alemanes, como el inspector general de las Fuerzas Armadas, Carsten Breuer, han afirmado que se están preparando para una posible guerra que podría comenzar en el 2029. Tenemos entre 5 y 8 años. Durante este tiempo, la restauración de las fuerzas rusas será tal que será posible un ataque al territorio de la OTAN. Para mí, como militar, 5 o 8 años significa que debo estar listo en 5 años, declaró Breuer. Sin embargo, algunos aliados de Alemania creen que Rusia podría atacar mucho antes. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Noruega, Erik Christoffersen, estima que la alianza dispone de 2 a 3 años para prepararse ante una posible confrontación. Representantes de Finlandia y los países bálticos, que tienen frontera con Rusia, también hablan de una amenaza mayor. En los países bálticos, en preparación para una posible guerra, ya se está restableciendo el servicio militar obligatorio y entrenando a los reservistas. El panorama que se dibuja es sombrío. La posibilidad de un conflicto armado entre Rusia y la OTAN parece más real que nunca. La historia nos recuerda cómo estas situaciones pueden escalar rápidamente. Durante la Guerra Fría, la acumulación de armamento y las demostraciones de poder militar crearon un ambiente de constante tensión que solo terminó con la disolución de la Unión Soviética. En términos de tácticas militares, la OTAN ha demostrado su capacidad de movilización y respuesta rápida a través de ejercicios como Defender Europe 24, que simularon escenarios de invasión y defensa en múltiples frentes. La inclusión de nuevas tecnologías y armamentos avanzados en estos ejercicios subraya la preparación de la alianza para cualquier eventualidad. Por otro lado, Rusia ha estado modernizando su ejército con un enfoque particular en la expansión y mejora de sus capacidades nucleares y misiles de largo alcance, una clara señal de su intención de mantener una posición de fuerza. Las provocaciones en el espacio aéreo mencionadas por Shoigu se han convertido en un punto crítico. Las incursiones de aviones de reconocimiento y bombarderos estratégicos de la OTAN en el espacio aéreo cercano a las fronteras rusas han incrementado las tensiones. Rusia ha respondido con despliegues de sus sistemas de defensa aérea S-400 y S-500, conocidos por su capacidad para interceptar misiles balísticos y aviones a gran altitud. Además, la modernización de la flota naval rusa, especialmente en el Mar Negro y el Báltico, ha añadido una dimensión marítima a este juego de poder. Las recientes maniobras navales rusas, que incluyen ejercicios de defensa costera y ataques simulados contra buques de guerra enemigos, demuestran su capacidad para defender sus intereses en estas estratégicas vías marítimas. La OTAN, por su parte, ha incrementado la presencia de sus fuerzas en los países bálticos y Polonia, con la implementación de grupos de batalla multinacionales rotativos. Estos despliegues no solo sirven como una muestra de fuerza, sino también como un mensaje claro de que cualquier agresión contra uno de los miembros será respondida por toda la alianza. Las declaraciones de altos mandos militares de ambos bandos reflejan una escalada retórica que alimenta la percepción de una inminente confrontación. Mientras la OTAN simula escenarios de defensa y contraofensiva, Rusia sigue reforzando sus fronteras y alianzas. Las cosas podrían llegar más lejos de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Quién podrá impedirlo? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.